¡Ah, su madre! Dios mío. Más no puedo pedir. Es que me muero muerta, Dios mío. ¿Quiénes han venido a defender? Ven para acá que te voy a secuestrar. ¡Allá voy! ¿Cómo estás? Bienvenido, un aplauso, por favor, para Jonathan Maicelo, para José Luis Quiroz, para Mohamed Peña. ¿Cómo están, chicos? ¡Bienvenidos! ¿Cómo está? Bueno, así está piña, está piña, causa. Yo que tú me saco el casco. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Plaza Norte. ¿Pero qué he hecho yo para que vengan estos chicos? Estoy acá con unos saiyajines que estamos a chalequear, estamos a proteger porque hay mucha inseguridad. Así que voy a contarte que hay un evento el 20 de marzo de artes marciales, de la cual va a ser en el Coliseo Deportivo ATMTE. Mira, ATMTC, dicen, ¿no? Action 2016, en la cual van a haber diversas actividades deportivas de MMA, boxeo, Muay Thai, Kendo, Jaido, lucha libre, combate, MMA, vale todo. Todas las artes marciales, ¿para qué? Para chalequear, TP Blanca. Gracias. Tú sabes que yo te quiero mucho. Tú nada más me decís de cachete y yo estoy pagado. Ay, ahora. Muchas gracias, mi amigo lindo. Yo sé que lo dices porque me quieres. Adoro, ya tú sabes. Ya. Hoy día, mira, aquí en Plaza Norte, la verdad, que tenemos un montón de seguridad, un montón de dispositivos, pero afuera en la calle uno nunca sabe, ¿no? Yo sé que en la calle a ti la gente te molesta, te fastidia, te dice, está rica, que toque el otro, pero ¿sabes qué? Acá está tu sombra. ¿Ah, sí? Claro, pues. Aquí está tu luz, entonces. Ah, sí, Jonathan, hoy día nos van a hablar de todas estas artes marciales que son indispensables para que uno se pueda defender, pero defender de buena manera, no es que busques pleito, ¿no es cierto? No, claro que no, yo estoy en contra de los abusivos, en contra del bullying también que se hace en la escuela. Es simplemente no atacar, sino defenderse. Y acá los hombres vamos a hacer una pequeña demostración de lo que sabemos hacer. A ver, entonces, vamos a ver a estos caballeros. Pulsea, compadre, zapea, chequea. A ver, chequemos entonces. ¿A quién tenemos primero? Bueno, en mi caso, mi nombre es José Luis Quiroz. He venido con mi compañero Frederick Morán. ¿Ya? Y practicamos el arte marcial de Kendo y Aido. Manejo de espada estilo japonés. Ya. Vamos a hacerte una pequeña demostración más o menos y nos gustaría que participes. ¿Que yo? Sí. Ayúdame, Jonathan, yo no por favor, con la espada. Yo sirvo de espada. Perfecto, exactamente. ¿Cómo que qué? No entiendo. ¿Cómo que exactamente? Me vas a ayudar a practicar un poco las técnicas básicas en el arte marcial del Kendo. ¿Ya? No te preocupes, él está protegido y tú piensa que va a ser catarsis y le vas a dar a él. ¿Yo? Tú le vas a dar, vamos. Pero yo tengo miedo. Métele un palazo nomás. Hace cuenta que es un faltoso. Ya voy a creer que soy Kill Bill, ¿ya? A ver. A lo Kill Bill. ¿Pero qué hago? ¿Cómo se hace? Mira, a ver, qué miedo. Espada. ¿Ya? Mira, tu mente avanza. ¿Y le doy en la cabeza? ¿Y no me va a hacer nada? No te va a hacer nada. Ya, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, ayúdame. Y marcas ataque a la cabeza. Vaya, métele un troncazo. Con todo, métele, con todo. Piensa en tu ex. Me estoy acordando. Piensa en tus ex. Exactamente, ¿no? Muy bien. Ah, eso fue con maldad. Ahora, el corte estuvo muy bien. Ahora, ponle las intenciones. Acuérdate de algo y le gritas. ¡Ya! Con ganas, ¿no? Entonces, ahí viene tu espíritu. Con odio. Con ganas, con ganas. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿No? Este deporte... Yo me lo estoy creyendo. Es parte del tema. La idea es que... Al usar una indumentaria, al momento de practicar, uno no necesita, ¿no? Te ves bien sexy con esa nota, déjate de vaina. Uno no necesita contenerse, entonces puede practicar de forma libre sin dañar al compañero. La idea es formar personas de bien en esa sociedad. Recurrir a la violencia es solamente cuando las personas no se han formado como buenos seres humanos. Entonces, este arte marcial lo que desea es eso, ¿no? Tenemos también, y agradecemos al Fight Action, ¿por qué? Porque nos está brindando la oportunidad de apoyar a los juveniles que van a debutar en el latinoamericano en Viña del Mar en noviembre. Entonces, en el evento que vamos a tener, van a ir la selección de juveniles de 14 y 13 años para participar también de la exhibición que se va a hacer ese día. Entonces, los chicos que van a estar, debutando en Viña del Mar, tienen muchos nervios, pero se han preparado, ¿no? ¡Ay!
y... Pero yo creo que a mi amigo le ha dolido. ¿Te ha dolido o no te ha dolido? Yo fuerte estaba, ¿no? No. ¿No? ¿No? ¿Cómo que no? ¿Quieres otro? ¿Quieres otro? ¡Ah, no, mentira! No, la verdad que me encanta esta disciplina, está muy bonita. Muchas gracias. Un placer. Me encanta tu casco. Gracias. Un besito. Sí, de verdad que sí. Un beso para ti. Y ahora sí, vamos a seguir. Entonces, ¿cómo se llama esta disciplina? Kendo y Jaido. Kendo y Jaido. Y ahora nos van a presentar más disciplinas, ¿no es cierto? Sí, claro, en este caso... Pero ya no me van a hacer nada porque paso roche, a ver. En este caso, yo vengo a representar lo que es el arte marcial mixta. A ver, pásamelo. Entonces, pásamelo. En el arte marcial mixta consiste pues en utilizar varias disciplinas, ¿no? Como es el box, el muay thai, el jiu-jitsu, la sumisión, la lucha greco, olímpica. Y todas esas se concentran en una sola. El deporte es con estos guantes, como tú puedes ver, que son guantes pequeños de 4 onzas y consiste en poder culminar a tu oponente con el KO, que es el knockout, o si no con la sumisión. O dependiendo por el puntaje en que todos los rounds consisten en poder ganar, ¿no? Te puedo hacer una pequeña demostración, si desea alguien del público que pueda venir, por favor. Ahí está, claro, claro. Sí, a ver, que pase. Vente, mira. ¿Alguien del público? Acá mi compañero al toque, yo, dice. Pero ¿qué hará este? Vente, por qué favor, bonito tu micro. Peinado, ¿eh? Qué está bonito. ¿Cómo te llamas? Sebastián. Sebastián, ¿tú también haces alguna disciplina o no? Sí. Ah, sapito eres, por eso levantó la mano. Ah, bueno, Sebastián, muchísima suerte. Ya, gracias. Vamos a ver, entonces vas a entrar a prueba hoy día. Ya. Vaya, Sebastián, vaya. A ver. Donde pueden haber golpes primero para el KO es acá, en la mandíbula, ¿ok? Ahora, si tú quieres hacer una combinación con un golpe y un derribe, puede entrar un golpe. ¡Ay! No me le hagas eso, que es un visitante de Plaza Norte, papacito. Pero, ¿por qué me lo tratas así? Mejor te hubiese traído a mi esposo, pues. ¡Ah, mentira! Donde puede haber una caída y donde puede haber un bloqueo es quizás cuando él golpea un poquito acostado. Ay, perdón. Golpea de un cruzado, yo puedo coger acá. Acá puedo culminar con una llave de brazo, donde puedo coger acá. Pero lo mataste al hombre. Ahí estoy utilizando el box, un derribo y una llave de sumisión. ¡Que pase Tongo para hacer la demostración! No, mentira, no ha venido. Bueno, chicos, yo los invito a que puedan ver de este gran espectáculo el día domingo. Estaremos, ya saben, en el Coliseo ATMTC, ¿ok? Este 20 de marzo, no se lo pierdan, muchachos, ¿ok? Todos estén aquí. Las artes marciales son una disciplina muy buena. Es un deporte que tú, Jonathan, has seguido por muchísimos años. Yo he tenido la oportunidad de ir a tu casa, tocarte la puerta y decir, Jonathan, quiero ver qué es lo que haces día a día. Al rico Yauca, he estado contigo, acompañándote. Y veo que es una verdadera disciplina, ¿no? Que le dedicas muchísimo tiempo, esfuerzo. Acuérdate, cuando tú me encontraste, estaba corriendo, estaba sudado. Sí, mojadito estaba. El hombre estaba llegando. Le digo, Jonathan, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ahí no había mucho aguayo, pe. Agua de caña, mamá. Y se venía de correr, ¿no? Yo soy muy fanático en sí de todas las artes marciales. Te cuento que yo no solamente he boxeado, también he peleado MMA profesional, he peleado Muay Thai profesional. Y pues ahora me estoy inclinando para ver estos deportes porque me han gustado mucho. Soy fanático de los animes también, soy fanático de los videojuegos. Y ese 20 de marzo vamos a proponer todo este tipo de eventos para la familia, para la juventud, para que se incline a hacer deporte, para que se incline a hacer cosas positivas y no estén choreando, saltando o fumando. Pe. Eso es muy importante, Jonathan, porque yo cuando te veo correr y todo, digo, vaya, o sea, qué vida tan saludable, qué vida tan buena, ¿no? Y tú también te miras muy saludable. Ay, muchas gracias. Trae la esposa para acá, para meterle el pelo, digo, para entrenarlo. Para entrenarlo, acá con el, para entrenarlo, no, de verdad, chicos, los felicito porque son ejemplo. Eso es lo bueno, ejemplo de hombres, ejemplo para los jóvenes. Y los chicos, por ejemplo, ¿a partir de qué edad pueden empezar a entrenar? Bueno, en el boxeo yo creo que de los 8 años. ¡Ah, chiquitito! Yo me inicié a los 13 años, pero mi hijo tiene 6 años y ya lo estoy entrenando. No sé si vaya a seguir la carrera de boxeo, pero me gusta jugarlo con el deporte. Yo pienso que cualquier edad es perfecta. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya lo saben, tienen que ir entonces este evento que está en pantallita. Fight Action 2016, este 20 de marzo, en el terrible Coliseo Deportivo ATMTC, Girón Cervantes 159, Jesús María, altura de la cuadra 2.
de la Avenida Brasil. Ya, ya estamos, ya. Entradas entre el ticket de Wong y Metro a dos cheques. Son dos cheques, 20 soles. ¡Ah! Su, mira, mira, viene con el. ¿Cómo se dice? ¿Flow? Con el flow, con el gerú. ¿Cómo se dice? Barrio, pega, cuando uno es de barrio, no sabe lo que es. Yo también soy de barrio, ¿qué tienes? Ya, pues nos fuimos pecados. Karina, vamos contigo. Vamos, vamos, pe, maíz. Pero no camina como agilada, pe. ¿Qué pasa? ¡Oye! Se pasan, por Dios, pero ya escucharon. Hay que reforzar eso que acabamos de escuchar. Y es que este domingo 20 de marzo a las 10 de la mañana es esta convención de Fight Action en el Coliseo Deportivo ATMTC. Jesús María. Ustedes entienden, ¿verdad? En Jesús María. Así que la defensa personal es importantísima. Me acabo de enterar por mi productora que acaban de asesinar a dos policías aquí en el RIMAC. En el RIMAC. Miren la inseguridad ciudadana que estamos viviendo. Y qué mejor hombres, mujeres, hasta niños, aprender técnicas de cómo poder salir del paso ante eventualidades tan terribles como un secuestro o alguien que viene a asaltarte, ¿no? Bueno, pues, y te cuento que un lugar preciso que tiene áreas verdes grandes donde tú puedes practicar las artes marciales es en Paz Centenario, que te invita ya a experimentar la diversión sin salir de casa y disfrutar de tu depa con las mejores áreas comunes. Cancha de fútbol, qué monstruo, ¿verdad? Para todos los deportistas. Zona de parrillas para todos mis parrilleros. Y gimnasio y mucho más para ti, toda tu familia. Por supuesto, todo esto en nuestro condominio Ciudad Nueva en Canta Callao. Esto queda justamente en la avenida Canta Callao, de la altura de la 52 de la avenida Fawcett. Ya lo sabes, a practicar mucho deporte. ¿En dónde? En la Ciudad Nueva de Canta Callao. Gracias, Paz Centenario. Y bueno, es momento ahora de comentarles que vamos a hablar acerca de un tema que de repente muchas adolescentes, muchas personas en general, siempre buscan hacer un pequeño cambio en su rostro. No se sienten tranquilas, no se sienten confiadas o no tienen la seguridad para lucir su rostro como es. Siempre buscan algún toque que les dé la perfección, porque quizás heredaron un tipo de repente, naricita, un gancho, o de repente muy hundida, o de repente el huesito ancho. Vamos a hablar luego de la pausa comercial con nuestro invitado, el doctor Luis Barnechea, cirujano plástico, acerca del levantamiento justo de la puntita de la nariz. Luego de la pausa, si estás interesada, quédate con nosotros. Estás disfrutando de un día en el mar.